¿Cómo están, amigos de DGSTV? Muy, muy buen día. Hoy comenzamos nuestras transmisiones con nuestro orgullo escolar. ¿Con quién? Con nuestros alumnos de secundarias técnicas. Yo soy Ricardo Martínez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio con nuestros alumnos. Y hoy le toca el turno a los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Ellos nos traen un tema muy, muy importante, así que por favor, vamos a conocerlos y ustedes allá en sus casas o en sus trabajos y por supuesto en sus escuelas, por favor, pongan mucha atención acerca de este tema. Antes de presentarlos, les voy a recordar que nuestro Facebook, ahí estamos como de GEST Educativa, por favor entren y regálenos un like para que ustedes estén enterados de todas las actividades que estamos realizando día a día. Y bueno, técnica número 14, hoy nos traen el tema cómo obtener y organizar información. Y bueno, pues ahora sí es tiempo de presentar a los alumnos. Se encuentran con nosotros Montserrat, está también Alan, está Juan David y a Yelén. Ellos son los alumnos de la técnica número 14 y, por supuesto, la maestra Yesenia Mesa. Bienvenidos, chicos. Gracias. Oigan, su escuela es la única, la técnica número 14 es la única que está en la delegación Benito Juárez, ¿no es así? Sí. Y bueno, déjenme platicarles que hace unos días, aproximadamente un mes estuvimos por allá realizando actividades en su escuela. Fuimos con la gente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, donde, bueno, el profesor David Olvera nos recibió con los brazos abiertos. Y bueno, tenemos por ahí sorpresas que vamos a llevar a cabo más adelante con sus demás compañeros y, por supuesto, con ustedes. Qué bueno que ya están por acá. Chicos, ¿qué les parece entonces si comenzamos con el tema cómo obtener y organizar información? Claro. Las cámaras son suyas. Adelante. Gracias. Y bienvenidos. Gracias. Gracias. Bien, primeramente agradecer la invitación que tuvieron con la Escuela Secundaria Técnica número 14 y en especial con los alumnos de primer grado que muy amablemente prepararon el material para compartirlos con la audiencia. El tema central es cómo obtener y organizar información, y para ello los alumnos ya tienen, ahora sí que cada uno de ellos tiene su punto de vista acerca de cómo se hace este tema, cómo debemos obtener información, cómo la debemos organizar para poder desarrollar un buen tema y hacer una buena planeación de una investigación. Bueno, para ello, entonces le cedo la palabra a mi alumno. Bueno, buenos días, somos de la Escuela Secundaria Técnica número 14, 5 de mayo. Les venimos a presentar el tema de cómo obtener y organizar información. Y este trabajo fue realizado por mi compañera Montserrat, mi compañera Valeria, mi compañero Alan y su servidor Juan David. El propósito de esto es de que nosotros los alumnos aprendamos a organizar y obtener información de diversas fuentes con un tema en específico. Los pasos para realizar una investigación son definir un tema. Tomemos un ejemplo, la diversidad lingüística. La diversidad lingüística es muy grande. Pero si tomamos una parte de ella, ahora podemos decir la diversidad lingüística de Xochimilco. Ahí especificamos el tema. El segundo paso a realizar es definir los objetivos de por qué ese tema. Nosotros nos planteamos dos preguntas de por qué queremos dar a conocer ese tema y por qué nos interesa ese tema. Tercer paso, elección de fuentes confiables. Es muy importante considerar las fuentes confiables, ya que de ellas se van a dar datos concisos y precisos para la audiencia y así no confundirla. Una vez que ya tengamos nuestras fuentes bien definidas, hay que pensar lo que vamos a decir en nuestro guión y en nuestra presentación. Ok, el quinto paso es redactar los datos más relevantes del tema. Digamos, yo voy a sacar datos relevantes e irrelevantes de la diversidad lingüística de Xochimilco y obviamente voy a poner los datos más importantes en mi presentación. El siguiente paso es definir los puntos más relevantes e irrelevantes. No es lo mismo decir que en Xochimilco se hablan dos lenguas, que es el español y un indígena, a que en el último año solo se vendieron 20 coches, por ejemplo. El séptimo paso es verificar si la información es verídica o correcta. Es muy importante revisar esto, ya que si no la información es verídica, se puede confundir a la audiencia y dar datos que no son ciertos. Una vez que ya tengamos toda nuestra información bien confirmada, hay que comenzar a hacer nuestra presentación oral y visualmente. Para esto primero hay que realizar un borrador. Este lo vamos a hacer en base a lo que comprendamos y no a lo que memoricemos, para que así el público también lo pueda comprender. El último paso, pero no menos importante, es realizar el producto con buena presentación y limpieza, cuidando los signos de puntuación y la ortografía.
Eso es importante, ya que cuando presentemos nuestro trabajo va a tener una buena limpieza y buenos signos de puntuación, dando que nuestro trabajo sería bueno. Fuentes de información confiable. Actualmente existen dos tipos de fuentes de información, que son las virtuales y físicas. En físicas podemos encontrar enciclopedias, expertos en el tema, bibliotecas, entre otros. Y las virtuales, según nuestros criterios, las más confiables serían Google Académico, portales de universidades, periódicos virtuales, redes sociales de expertos y bibliotecas virtuales. Ahora, ¿cómo debemos de organizar nuestra información y por qué debemos de organizarla? Debemos de organizarla para que para el público sea más atractiva esta y al mismo tiempo comprendan mejor. Para esto vamos a utilizar los organizadores gráficos como el cuadro sinóptico, que sintetizan toda esta información. Tenemos diversas formas de sintetizar la información. Una de ellas son las tablas de información, otra líneas del tiempo y por último los esquemas, que van a ayudar a sintetizarla o a resumir nuestra información para tener los datos relevantes e irrelevantes. Búsqueda de información. Antes de organizar la información y después de definir un tema, es muy importante buscar la información de manera correcta, ya que si no se busca de manera correcta, se pueden dar datos que son erróneos. Para evitar esto, es importante considerar los siguientes datos. Escribir las palabras correctamente, hablando ortográficamente. También definir palabras clave. Esto es muy importante, ya que definir palabras clave nos va a ayudar a analizar y comprender mejor el tema. El último es buscar fuentes verídicas previamente, ya que si las fuentes de información contienen datos falsos, no nos va a ayudar a comprender ni analizar bien el tema. Algunas fuentes de información confiables que nos gustaría compartir, que de hecho nosotros utilizamos para esta investigación, sería Google Académico, virtualmente. También estarían las físicas, que por ejemplo sería el libro de texto de primer grado de secundaria, o los expertos, que aquí tenemos a nuestra profesora Yesenia Mesa Cruz. Y por último, nos gustaría dar una frase célebre para acabar con nuestro tema, que sería: el que aprende y aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y ara y no siembra. Platón, Grecia, 427 a.C., 347 a.C. Gracias por su atención. No, al contrario, chicos, la verdad es que es un tema muy, muy, muy importante. Me voy a poner aquí en medio por cuestión de la toma de la cámara. Y la verdad, chavos, es que es un tema muy importante, tomando en cuenta de que ustedes son alumnos de primer ingreso. Y yo les quiero preguntar de qué les sirve haber aprendido y sobre todo haber investigado acerca de este tema. ¿Qué les parece si comenzamos a mi izquierda y terminamos de este lado? Adelante. Yo digo que es importante porque como estamos empezando, nos va a ayudar más adelante a organizar cuando sean exámenes, trabajos, etc. Nos va a ayudar a organizarnos y tener algo para apoyarnos. A la misma vez, esto nos va a ayudar como, por ejemplo, para estudiar para un examen o presentar un trabajo. Porque ya tenemos información buena que va a interesar a nuestros compañeros y a la misma vez a nosotros. Buenos días, yo creo personalmente que esto nos ayuda no solo en la vida escolar, sino en la vida cotidiana, ya que debemos buscar información para informarnos diariamente, por ejemplo, tráfico, también otros temas de gran relevancia como drogas, adicciones, etc. Hablando escolarmente o académicamente, es muy importante ya que nos va a ayudar en un futuro a realizar buenos proyectos y trabajos con buena limpieza y ortografía. Como lo han dicho mis compañeros, yo opino que nos va a ayudar en el futuro a realizar investigaciones de manera más rápida, más clara y que el público la pueda comprender mejor. Esto también nos va a ayudar a aprender más rápido, ya que vamos a aprender de lo que nosotros estamos haciendo. Muy bien, oigan, yo quiero hacerles una pregunta. Todo lo que ustedes nos presentaron esta mañana prácticamente lo dijeron de memoria. ¿Qué tan fácil o difícil es aprenderse todo esto que ustedes presentaron? ¿Quién quiere contestar? Adelante. Personalmente fue fácil, ya que realizando el trabajo o el proyecto se va leyendo, se va analizando y así mismo se comprende. Muy bien, adelante. Yo también opino que fue fácil, ya que al comprender el tema es como una charla común con un amigo. No te cuesta trabajo. Muy bien, chicos, ¿quieren contestar algo más? Adelante. Como han dicho mis compañeros, es fácil porque no se trata solo de aprenderlo, sino comprenderlo y saber lo que voy a decir en el momento. Así es. ¿Quieres contestar? Yo digo que también fue fácil
porque al hacerlo tú mismo, es, bueno, por lo menos para mí es algo satisfactorio y me lo aprendo más rápido que si lo copio de algún otro lugar. Así es, maestra, la importancia de transmitirles este conocimiento a los alumnos. Pues es importante que ellos aprendan a definir las fuentes de consulta, sobre todo confiables, en las cuales ellos puedan obtener información veraz para que puedan realizar un buen trabajo de investigación. Así es, bueno, pues ya estamos prácticamente en la recta final de este programa con nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 14. Y bueno, como es costumbre aquí en este espacio que es de GSTV, vamos a darles unos minutos para que ustedes le envíen saludos a quien ustedes gusten. Igual nuevamente comenzamos a mi izquierda, por favor. Pues yo, o sea, esto no me esperaba. Yo creo que me voy a mandar. Bueno, sí, un saludo para todos nuestros compañeros que están ahorita estudiando. Sigan estudiando. También, como dice mi compañero, yo creo que ninguno nos esperábamos mandar un saludo. Pero principalmente le mando un saludo a mi familia y a mis compañeros que sigan estudiando y poniendo empeño. Personalmente quiero mandarle un saludo a todos esos estudiantes que ahorita mismo están trabajando, al igual que mi compañero. También a mis amigos y familiares. Yo le quisiera mandar un saludo a toda mi familia, a mis compañeros de escuela y a un amigo en especial llamado Bruno. Profesora. Un saludo a todos los colegas de la Técnica 14. Muy bien, así como ellos le enviaron saludos a, bueno, amigos y familiares, yo le quiero enviar un saludo y un agradecimiento, por supuesto, a el licenciado David Olvera, que es director de la Técnica número 14, por las facilidades que les brindó para que esta mañana puedan estar con nosotros los alumnos y, por supuesto, la profesora, con un tema muy, muy importante que se llama cómo obtener y organizar información. Yo soy Ricardo Martínez y nos vamos. Esto fue Nuestros Alumnos con la Técnica número 14. Recuerda que estos programas los puedes ver a través de nuestro canal en YouTube. Ahí estamos como The Gest Media. Y bueno, chicos, que se escuche bastante fuerte el número de su escuela. Ustedes vienen de la técnica número 14. Así es, con esto nos vamos. Que tengan un excelente día. Y no me quiero ir sin antes dar un agradecimiento muy especial al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica en la Ciudad de México, por las facilidades que nos brinda para poder realizar este y todos los programas. Excelente día.